Buenos días. Llegó. Las nueve y media y un poquito más. Fundamentalmente, gracias por estar aquí. Os acompaña el tiempo. Vamos a intentar pasar una mañana lo más intensa posible. Va a ser intensa, sobre todo por lo que vamos a vivir, por lo que vamos a sentir y también, ¿por qué no decirlo?, lo que ustedes han podido comprobar, que es el marco, ¿dónde estamos? En un polideportivo, en un frontón, rodeado de paisaje. La verdad es que merece la pena, de caro. Lo dejo así, Alberto. Gracias, insisto, por venir, gracias por estar aquí. Y es el minuto uno de muchos minutos que nos esperan. Eva, cuando usted quiera. Gracias, Gonzalo. Bueno, lehendabizi, egunon denoi eta ongietorriak eta mila esker kongresu honetara etortzeagatik. Zuetako askok atzo iritsi zineten eta ondolo egin izatea eta hobetu gozaldu izana espero dugu. Beraz, denak ja prez gaudenez, ekitaldiari hasiera emango diogu eta Luis Antonio Gomara Azpazen Afarroako lehendakariari hitza emango diogu. Ondoren, Manuel Amuro, Konfederazio Azpazeko lehendakaria entzungo dugu, eta azkenik Joseba Otondo, Baztango Bailarako alkate jaunak ekitaldi hau itxiko du. Mila esker eta ondo pasatzea espero dugu. Después volverá, no te vayas muy lejos, Eva, ¿eh? No te vayas muy lejos, después volverá. Bueno, todas las personas que se van a sentar ahí, todas las personas que van a hablar tienen su mensaje, mensaje importante. Empecemos ya. Y lo hacemos con el presidente de Aspace Navarra, con don Luis Antonio Gómara. Buenos días, don Luis Antonio. Cuando usted quiera. ¿Tiene usted ahí un micrófono? Eso es. Ahí perfectamente. Enhorabuena. Le esperamos, cuando usted quiera. Buenos días. Ah, pues se oye, ¿no? Se nota que es de ciencias, ¿verdad? Pues primero tiene que asegurarse que funciona el micrófono. Que yo soy del pueblo. No puedo oscurecerlo más. Bueno, voy a ser muy breve. Si estuviera aquí un amigo mío,
y me oyera decir que voy a ser muy breve, lo primero que haría es soltar una carcajada. No, voy a ser breve. Y voy a empezar diciendo algo de brevedad. Es que estoy sin palabras. He entrado aquí, vinimos a ver el frontón y todo esto cuando se estaba preparando el congreso, y cuando entramos esta mañana, he visto su trabajo. Chicos, sois unos fenómenos, unos cracks. Y estoy sin palabras. Aspace Navarra, yo hablo el nombre de Aspace Navarra, luego Manoli hablará de todas Aspace, para eso es la presidencia nacional. Mueve las ideas, mueve las mentes, mueve los corazones. Es realmente algo sorprendente. Nos gustan los retos imposibles. Es magnífico. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a toda la historia de Aspace Navarra, porque estamos aquí también gracias a mucha gente que desde sus orígenes, padres y madres, han sido capaces de poner el alma, la vida, el corazón y todo para dar respuesta a todas las necesidades que han surgido. Doy gracias también al Ayuntamiento de Baztán, representado aquí por su alcalde, que desde el principio se ha volcado en colaborar con nosotros para hacer realidad este evento. Y os doy gracias a todos, y sobre todo os doy un fuerte abrazo con todo mi corazón y con toda mi alma. Es un gran acontecimiento, es un evento fantástico, y es grandioso que se ha podido celebrar aquí en Lecaros. Muchísimas gracias. Es ahora el turno para doña Manuela. Manuela, buenos días. Como bien saben, la presidenta de la Confederación de Aspace. Menudo día, sí, ¿eh? Sí, está todo bien. Menudo día nos ha salido. Extraordinario. Está todo efectivamente. Bien. No, lo que sí se demuestra claramente es que si a estas horas luces y soles, que nadie de los que estamos aquí hemos cantado en la ducha. Nadie, ninguno. Nos hemos duchado sin cantar. Con tranquilidad, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo dar la bienvenida a todos. Buenos días. Para, como ha dicho Luis Antonio, es que es un día tan especial, un día cargado de emoción, un día de agradecimiento a todos los que os habéis acercado de diferentes puntos de España para estar hoy aquí y celebrar nuestro Congreso del Día Mundial de Parálisis Cerebral. Agradecer enormemente, bueno, pues como muy bien ha dicho también mi amigo Luis Antonio, a Joseba, el alcalde de Lecaros, que nos ha permitido estar hoy en este espacio tan bonito y poder disfrutar de todo el Valle del Baztán. Por todo ello, muchas gracias, Joseba. Agradecer a Aspace Navarra por la acogida que nos ha dado a todos, pero sobre todo por ese trabajo tan intenso que han tenido durante mucho tiempo, porque yo creo que el trabajo empezó ya el día que finalizó el Congreso del año pasado. Como podéis ver, y también Luis Antonio con toda la emoción resaltaba todo el trabajo que han hecho ellos, ¿no? Pero también a todo el equipo de voluntarios de Aspace Navarra, que son infinidad de ellos, al frente, evidentemente, de vuestro director general, de Rafa, miembro también de la Confederación Nacional de Aspace. Muchísimas gracias, Rafa, porque has estado con entusiasmo. Cada vez que venías a una junta directiva con nosotros a Madrid, nos ibas contando con ese entusiasmo que tú tienes y ese cariño todas las cosas que ibais avanzando. De verdad, muchísimas gracias a todos. También a la Confederación Aspace, a todo ese equipo tan estupendo que lidera Andrés Castelló, nuestro director general, con el que siempre os digo cuando estamos en nuestras juntas directivas, que también trabajamos, que tuve mucha suerte de encontrarme con un director general con el que se trabaja muy a gusto, te pone las cosas muy fáciles, y me ayudas en todo momento. Gracias también, Andrés,
y gracias al estupendo, repito, equipo que contamos en nuestra confederación. Por todo ello, si recordáis ayer, yo disfruté enormemente y yo creo que todos los que participasteis en esos talleres tan importantes, evidentemente estamos en el medio rural, un taller en el cual iba, hablaba de las dificultades que se tiene en el medio rural para recibir un tratamiento con una persona con parálisis cerebral, siempre diciendo, allí donde estés, en la ciudad, en el pueblo, todos tenemos los mismos derechos, todos tenéis derecho a recibir el recurso, el tratamiento que en cada momento necesitéis. Luego, el del movimiento asociativo, que yo creo que luego, en la inauguración, hablaremos un poco, en el acto institucional, pero esa debilidad que sentimos, ¿no? Hay que fortalecerla. Y también, yo creo que mereció muchísimo la pena mirando un poco al interior nuestro. Y luego ese taller, con los chicos de la Red de Ciudadanía, que, como sabéis, empezaron a trabajar hace unos años y a veces nos volvéis un poco locos, que estáis avanzando, queréis un montón de cosas y, evidentemente, sois personas y tenéis los mismos sentimientos, debilidades, que otra persona que no tiene discapacidad. Y habéis empezado a hablar ya y habéis despertado un poco de la sexualidad. Pero yo creo que ayer en el taller os decía, hay que hacer hincapié en que, sobre todo, los medios de comunicación, la sociedad en general, cuando escuchan, como que se centran solo que la sexualidad es eso. Hay muchas más cosas que conllevan alrededor de la sexualidad, la afectividad, que muchas veces no tiene por qué ser eso. Pero yo creo que este año habéis empezado a hablar de esto. Tener paciencia es un camino que hay que ir despacio, con una formación muy exhaustiva, una formación dirigida también a vosotros, a todas las personas con parálisis cerebral, pero también una formación a los profesionales, que son los que os van a ayudar en las horas que estáis en los centros, y evidentemente también esa formación a las familias, que muchas veces no lo llegamos a entender, porque posiblemente hace muchos años creíamos que íbamos a avanzar, pero que igual estos temas de sexualidad nunca nos iban a aparecer. Por todo ello, yo creo que ayer fue una tarde que lo habéis aprovechado muy bien, que fue fructífera, y por consiguiente, yo creo que ya hoy nos queda el día intenso, la inauguración, la ponencia que a continuación se va a llevar a cabo, y concretamente, como no se podía hablar porque no hay tiempo, de los tres talleres, está centrada en la sexualidad, porque consideramos que era lo que a vosotros en este momento más os interesa. Por todo ello, vamos a pasar el vídeo ahora, porque igual todos lo hemos visto, otros no, pero que merece la pena ver el vídeo del Congreso, que se ha pasado por muchos medios de comunicación y evidentemente lo hemos visto todos en nuestro centro. Por todo ello, repito, bienvenidos a este Congreso, bienvenidos a esta inauguración que la daremos por hecha una vez que termine el acto, y yo le paso la palabra a Joseba, el alcalde de Lecaroz, que también quiere dirigiros unas palabras. Joseba, cuando quiera. Egunon denei, ongi etorri baztanerat, baztango alkate bezala aunitz eskertzen dut biltzarra hau hemen egitea. Guretako aski interesgarria baita, aski jakingarria, errealitate guzti hau baztanen landaremu batean ere erakustea. Buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas al Valle de Baztán. Como alcalde de Baztán, quiero agradeceros la oportunidad que nos habéis dado con la celebración de este congreso. Oportunidad digo porque la realidad de la parálisis cerebral, el trabajo voluntario de tanta gente nos invita a reflexionar y revisarnos como sociedad. La multiplicidad de realidades y situaciones que pueden darse en la vida requieren que la capacidad organizativa, productiva y creativa del ser humano la pongamos al servicio del bienestar de todas las personas.
no a la vana acumulación de capital como se hace muchas veces. Es por ello, me trae un poco apuntado. Es por ello que es muy necesario el impulso a la creación de nuevos servicios públicos, la reordenación de nuestros pueblos y barrios, que podamos crear un entorno en definitiva social, cultural, urbano, económico, inclusivo y atento ante todas las realidades sociales. Horregatik, haunitz eskertu nahi dut, aspatzeko jendeek egiten duzuen bolondres lana, zuen esku zabaltasuna, eta egunero nola goten zareten hor, guztiuntan lan egiten eta guzti hau erresten. Es por ello, decía, que quiero agradecer la generosidad de todos los miembros de Aspace que en el día a día trabajan para facilitar la vida a las personas con parálisis cerebral y hacer que esta sociedad tan desarreglada sea un poco mejor. Y ante tanto individualismo y egoísmo, que son valores que también existen, como contrapunto, exista toda esta generosidad y derroche de voluntad. Desde el Ayuntamiento de Baztán, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos participar, en la medida, como he dicho, de nuestras posibilidades, con nuestras políticas de contratos públicos, en toda esta realidad, trabajamos con Tasubinsa y Aspace para poder ofrecer diferentes servicios municipales y, tenemos una larga trayectoria de colaboración. En cualquier caso, coincide la celebración de este congreso con la presentación en El Tiempo hace pocos días de la marca Baztán, una marca de identidad, una marca que quiere poner en valor el imaginario colectivo, los valores que nos unen a los miembros del Valle. Y esos valores entendemos que son el procomún, el comunal, que es gran parte del territorio de este municipio, el 85% del territorio, el trabajo voluntario, auzolan le llamamos, y entendemos que este congreso es pura marca Baztán. Un congreso al servicio de las personas, al servicio de que todo esto sea un poco mejor, ¿no? Cómo no, agradecer al entusiasmo de Rafa, desde el primer día que acudió al ayuntamiento, y todas esas ganas que transmite, toda esa energía que transmite, y la capacidad que tiene de implicar a todo el mundo, en todos estos trances, ¿no? Y dicho esto, poco más. Los protagonistas sois todos vosotros. Espero que los debates, los talleres sean lo más fructíferos posibles y que disfrutéis mucho de este fin de semana. Eskerrik asko. Ahora sí que damos por inaugurado este Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y como os decía anteriormente, ahora está pasando el vídeo. Bueno, Joseba, esto es un detalle para que tengas un recuerdo de nosotros. Es un trabajo, es un en cristal precioso que lo elaboran los chicos de Aspace Toledo. Hacen cosas maravillosas que tú lo vas a poder comprobar cuando lo veas y que, nos imaginábamos, que ya de Aspace Navarra seguro que te habrán regalado los temas que ellos trabajan. Hemos querido que también conozcas todo lo que se trabaja. Y yo creo que Aspace Toledo, en este sentido, Javi, sois siempre un gran detalle y siempre que tenemos que hacer así obsequios institucionales, tiramos de ti, Javi, nos atiendes de maravilla también, gracias. Y que bueno, un recuerdo para que lo tengas del día congreso. Íbamos a decir lo de que lo abra, que lo abra, que lo abra. Le se lo digo, que lo abra, que lo abra. Qué emoción, ¿verdad? Ahora.
De forma muy breve, antes de dar paso al vídeo, esta mañana cuando saludaba a Joseba, le preguntaba, ¿qué tal estás? Y ha contestado, bien. Inmediatamente ha rectificado y ha dicho, bien no, estoy muy bien. Cuando un alcalde, en los tiempos que corren, rectifica el bien y dice, muy bien, en ese sitio hay que censarse, hay que venir a vivir. Joseba, enhorabuena. El vídeo. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. Educado, sexo sin respeto, no es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es un derecho reservado, me siento observado por ojos que no quieren que bailemos. De noche abrazados, vivo atrapado entre muros, llaves y candados. Quiero entrar pero está cerrado. Quiero ser yo pero estoy marcado. Hombres, mujeres y qué más da. Estamos aquí todos por igual. Hablar sin tapujos de sexualidad es un derecho natural. Tocarte, tocarme y sentir de verdad que me quieres a pesar de lo que pueda pasar. Déjame avanzar. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. No apagues la luz, enciéndela. No te pongas la venda, quítatela. No ocultes mi sexualidad, en vez de olvidarla, edúcala. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Enséñame el placer sin hablar. Quiero estar contigo a solas sin pensar en quién me pueda mirar. Nada que callar, mucho que decir. Mucho que aprender, todo por vivir. Nada que callar, mucho que sentir. Mucho por ver y mucho por lo que seguir. Estamos aquí. No mires a otro lado y déjame salir. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. Derecho a conocer mi cuerpo, derecho a enseñarlo. Derecho al placer que produce moverlo. Mejor hablar primero que luego curarlo. Educación es familia, colegio, entorno. Mismo ritmo. La sexualidad es un valor y no un peligro. Desarrollarse es algo positivo. El sexo es algo necesario. ¿Quién eres para negármelo? Mírame, míralo. Desnudos a solas, habitación parados. Déjame espacio. Quiero ser yo entre la multitud. No entiendo. Las niñas van de rosa y los niños de azul. Intenta ser feliz, pero sé tú. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. El sexo es un regalo. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. ¿Por qué no puedo tener pareja aunque esté en una silla de ruedas?